Universitario venció de gran forma 2-0 a Fútbol Club Melgar en el Estadio Monumental. Relatores argentinos elogiaron la victoria crema y la cima absoluta. Gol Viral te da la bienvenida a un contenido más del canal. Iniciamos con toda la información el día de hoy. Universitario de Deportes recibió a Melgar en el Estadio Monumental por la fecha 4 del torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas encontraron el 2-0 a los 77 minutos por intermedio del atacante José Rivera, quien aprovechó un error en la defensa rojinegra para quedar mano a mano con el portero, eludirlo y colocar el balón dentro de la red. La jugada inició con Aldo Corzo recuperando un balón sobre el costado derecho. Ante la constante presión de los atacantes del dominó, el capitán merengue optó por reventar la pelota al campo visitante. No obstante, lo que parecía una jugada de fácil resolución se convirtió en una ocasión clara de peligro para los de Ate. El primero en fallar fue Leonel González, quien controló a medias la pelota y la dejó muerta para que Leonel Galeano dispute la posición con el Tunche Rivera, quien estaba fresco, porque había ingresado solo 12 minutos antes en reemplazo de Diego Dorrego. Garay. El zaguero argentino llegó primero que su rival, pero intentó reventar el esférico con una chalaca, sin percatarse de que el atacante ya lo había encimado, por lo que, lo único que consiguió fue rebotar la pelota en su pecho, permitiéndole acomodarse e irse libre frente a Carlos Cáceda. El futbolista de 26 años oriundo de Tarapoto, al verse solo frente al gol, tuvo serenidad y ante la salida del guardameta, regateó hacia la derecha, dejándolo fuera de la jugada y definió de derecha contra el arco vacío. Este tanto le permitió a los dirigidos por Fabián Bustos afrontar con más calma el resto del compromiso. Recordemos que el primer tiempo fue muy complicado, pues no pudieron vulnerar la defensa arequipeña y no fue hasta los 61 minutos, cuando una falta en el área de Jean-Pierre Archimbaud sobre Christopher Canchita González, que se pusieron en ventaja por medio de un remate de Dorregaray desde los 12 pasos. El gran momento de José Rivera. José Rivera se encuentra disputando su segunda temporada en Universitario de Deportes, y no cabe duda que su arranque viene siendo muy superior al del año pasado, ya adaptado a toda la presión que conlleva el mundo de la U, así como compenetrado de mejor manera con sus compañeros y el estilo de juego, el popular Tunche viene demostrando todo su potencial, esto pese a que siempre le toca ingresar desde el banco de suplentes. En la primera jornada, cuando golearon 4-0 a Carlos Amanucci en Trujillo, se quedó fuera de la lista de convocados. No obstante, no se rindió y en la segunda fecha fue el héroe al convertir el tanto del triunfo para derrotar 1-0 a Atlético Grau. Posteriormente, contra Alianza Lima, generó la expulsión del portero Franco Sarabia en una acción muy parecida a la de este Cotello, y finalmente convirtió un nuevo tanto para superar a FBC Melgar. Recordemos que para esta campaña, el exjugador de Unión Comercio tiene mayor competencia, pues en la delantera los cremas cuentan con Alex Valera, quien no ha podido jugar por suspensión, Diego Dorregaray y Christopher Olivares. Además, Edison Flores viene siendo utilizado como segundo punta, por lo que las chances para entrar disminuyen. Sin embargo, esto no lo amilanó y se quedó a pelear por un puesto. Por el momento, ya es el máximo anotador del equipo con 2 tantos, igualado con Dorregaray, aunque con mejores sensaciones, pues ninguno fue de penal y con muchos minutos menos, ya que los hizo entrando desde el banquillo. Cabe indicar que, el 2023, disputó 31 encuentros y marcó solo 3 tantos, es decir, solo necesita uno más para igualar su marca anterior. Pulso, manos a la cintura en posición de jarrita, manos a la cirunta, por parte de Diego, el argentino, le va a pegar cara a cara con Carlitos Cáceda, el exfutbolista o ex arquero de Universitario de Deportes. Respira, se nota algo nervioso Diego Dorregaray, que está con ganas de reventarle el arco. Cuidado con la invasión, es lo que dice el juez, tanto para los cremas como para los de Melgar. ¡Dorregaray! ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Diego Dorregaray con una definición sensacional. Cara interna del botín derecho para engañar al portero Cáceda y la acomodó a un costadito, sí, al parante derecho. Tremenda definición de Diego Dorregaray con tanta seguridad. El portero Cáceda, que fue al palo izquierdo, la pelota que fue al otro lado,
Y de esta manera Universitario de Deportes se pone arriba en el marcador. Y ahora lo está ganando 1-0 ante Melgar. Espalda de Buner en la mitad de la cancha. Y ahora Tandazo le da la vuelta. Se viene Melgar del equipo que quiere reaccionar rápidamente, porque la verdad es que el partido ha estado muy parejo. A ver qué sale en esta acción, porque quiere encontrar la igualdad. El cuadro dominó el servicio al área de pelota de derecha, revienta con todo el balón que cae ahora en el conjunto de Melgar del equipo. Se equivocaron y esta pinta bien para Rivera, para Rivera, para Rivera. Eliminó al arquero. ¡Arco! ¡Gol! Para exigir un error en la defensa del conjunto de Melgar, y después se fue solo contra el portero Cáceres. Lo eliminó con una gambeta larga y después definió a placer con la pierna derecha cuando parecía que ya no tenía ángulo de tiro. Fue con todo y eliminó también al portero Cáceres, y después de derecha manda la pelota adentro. Galeano con un horror en la defensa, y después el Tunche aprovecha al máximo su oportunidad y manda la pelota adentro. 2-0 ahora la U. ¿Y ahora qué van a decir con el Tunche? ¿Y ahora qué van a decir con el Tunche? ¿Y ahora qué van a decir con el Tunche? Si cada vez que ingresa hace goles o no deja pasar su oportunidad. Cada vez que ingresa el Tunche hace goles. Y Melgar está acabando su propia tumba. Viene por el momento ahora por intermedio de Martínez, que va saltando por el costado derecho. Se va aproximando también. Pelota detenida que le corresponde al conjunto crema. Aquí está Polo para jugar la cortita ahora con Celi. La filtró Calcaterra. Aquí está Calca, quiere girar. Cuatro lo iban rodeando, por eso decidió apoyarse con el futbolista Martín Pérez Guedes. Balón para atrás, el portero Britos que sale de su área para jugar en el primer cuarto de cancha del conjunto merengue. Britos levanta la mirada, también la pelota por el costado derecho. Buen pase para Andy Polo, aunque no pudo controlarla. Saca de mano que le corresponde al conjunto de Melgar del equipo. Lo hace efectivo el equipo de Pablo de Muner. Ciertas complicaciones para salir, aunque en esta hubo un pase preciso por parte del Chapo Bordacar. Balón por el costado izquierdo, a ver qué sale en esta acción. Quiere meter el centro blando, el servicio que interrumpe muy bien en la cabeza de Andy Polo. Calcaterra ahora, hay espacio para aprovechar. Se viene la contra y esta pinta bien, a ver qué sale en esta. Cabanillas quiere esperar un centro, primero Rivera, enganchó, le quiere dar de derecha. Cáceda respondió muy bien. Cáceres hacia un costado, que finalmente pudo anotar el segundo tanto de la tranquilidad, y ahí el cuadro crema manejaba los hilos del partido con mucha tranquilidad y serenidad. Por ahora el conjunto de Universitario Deportes es líder absoluto con 12 unidades de la tabla de posiciones del torneo Apertura. 4 victorias consecutivas al hilo, y la próxima jornada visita Cajabamba para enfrentar a UTC de Cajamarca en un partido donde no va a ser nada fácil para el conjunto dirigido por Bustos. Va a tener que visitar ahí al conjunto UTC de Cajamarca, que arrancó muy bien y que el día de ayer cayó derrotado ante Aldea Atlético Ciudadana, mientras que yo me imagino que este habrá sido el último partido del entrenador Pablo de Munier, ¿no? Al mando técnico de Melgar, porque hace una semana terrible para el cuadro dominó a nivel internacional, a nivel de liga doméstica. ¿Tú qué opinas sobre la victoria crema sobre Melgar? ¿Crees que Universitario logrará el bicampeonato en el año de su centenario? Déjanos tu apreciación en la cajita de comentarios y nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.